We have had some technical problems. Y estamos para ustedes en este fino y bello espacio que se llama El Podcast. Ahí gala, la señorita Alma buscando vaina ahora. Hello. What are you looking for? I'm looking for the saludos del final. Ah, okay. ya, no estamos empezando. Eh, el señorito Speedy Mercado. ¡Epa! ¿Qué pasa, Luisito? Ya, bien. Yeah. Umail Nazario, el senior citizen. Eh, lo más grande. El, por lo menos el bigote más grande que hay aquí. That's right. Eh. Y yo, yo soy Luis. Nosotros volvemos... En breve con el podcast. Vamos oh. Oh, <coughs> ¿Cómo se mueve esa mujer? Tiene energía de sobra. Yo la quiero estar... No, ya me voy a callar porque iba a decir vaina pornográfica. Oh, qué, ¿Qué iba a decir pornográfico? tú quieres que lo diga, entonces no... Bueno, hubiese cantado la vaina mejor. Es no, true. No. Happy Verde y estábamos celebrando el Happy Verde de Doña Carmen. Ah, sí, ¿verdad? Que está celebrando ¿cuántos abriles? Son? 15. 82. Diablo. Ella no le gusta que digan la edad. ¿Tú crees? Yo creo que ella está orgullosa de eso. Sí, si ella, ella le gusta cuando le dicen, pero Doña, usted se mueve bien a su edad, ¿eh? Le gusta eso. Ah, Vasario, <laughs> cállese la boca que Luis está hablando. Cuando estoy hablando de la, ella. la vaina, bien de, ¿tú me que hable bien, de tu madre. ¿eh? Es verdad, doña, doña Carmen tiene mucha energía. ¿Tú Todavía. Tú también sigas con ella, yo no No, qué. señor, pero bueno. Yo no sabía que ella era bisexual. No, no, ¿verdad? digo que doña Carmen es una persona alegre, de. Putísima. De, de oh, energía María, positiva, ¿qué? no sé. ¿Qué dijo Nazario? No, no me vayas a repetirlo ¿no? porque es verdad. Yeah. Anyway, eh, pero Pidi, como estaba celebrando con ella, tenemos que hacer rápido el show. Se duerme. Porque se duerme. Se bebió dos ya yeah. Y una botella de no. Oval Team. Tranquilo, me di tres palitos de, de tequila y dos medallas. Vaya. Okay. Se, es una cerveza boricua, medalla. ¿Y a qué hora fue y eso? I Hace dos horas, tres horas. Ya. Ahí Ok. So vamos entonces. Ya, yeah, bien. Eso es A menos que tenga importante que decir, ¿no? No, meta mano que yo sigo. Vamos para adelante. Now, el Congreso va a establecer permanentemente una oficina para la investigación de UFOs o UAPs, como se le conoce últimamente, que es Unidentified Aerial Phenomena, UAPs. Eh, o UFO. You know, Antes era uh, Unidentified Flying Objects, ¿no? Sí. Pero lo que pasa es que hay, han visto muchas cosas que no es, que está como flotando. En el, en el cielo. Uh -huh. este Y entonces, que realmente es not flying, it's only floating. So, por eso entonces decidieron cambiar el nombre a Unidentified Aerial Phenomena. O sea, yeah. fenómeno aéreo versus flying phenomena. Nah, okay. Para no confundir una vaina que está volando versus una que está flotando la más. I think it's yeah. just... Is flying, but. Pero se tardaron demasiado para abrir esa oficina, debió haber estado abierta hace tiempo. Esto es una ridiculez, si eso no existe, ¿para qué carajo tienen una oficina de esa? Tú sabes qué, yo soy, uh, I want to believe in something, you know. Yo no creo en nada, yo no creo en espíritu, ni en religión, ni en Dios, ni nada de esa vaina, right? Entonces tengo una necesidad como de creer en algo. So, mm -hmm. lo próximo, más así medio imposible que puede que exista que que sea, you know, Que se dé algún día es recibir la visita de alguien de otro planeta, porque este universo es demasiado grande, tiene tiene billones, trillones de estrellas y planetas y vainas. Sí. Son en algún lado tiene que haber vida. Lo que las distancias entre, por ejemplo, entre la galaxia de nosotros y la más cercana son, ¿qué sé yo? cuánto, cientos de miles de años luz. Eso quiere decir ciento y pico de miles de años. Viajando a la velocidad de la luz para poder saludar al vecino. O sea, that's a big distance, incomprensible para nosotros, los seres humanos. Eh, pero nada, puede que algún día alguien haya empezado su viaje hace tres millones de años luz y en algún momento dado llegue aquí. Claro no. <laughs> you know. What I'm saying is que, okay, maybe it's possible. Este universo es demasiado grande y seguro hay vida en otro lado, vida inteligente también, como nosotros, o más inteligente que nosotros. El problema es la evidencia. Hace como dos años, tres años, no sé, que Hay un par de videos que fueron publicados por el Pentágono, uh -huh. donde muestran como eh, en una imagen infrarroja, como un aparato, por ejemplo, eh, el avión de, del piloto locked down. La uh -huh. mira. En, en la mirilla. Como uh -huh. si fuese a atacar otro avión en la mirilla. Pone en la mirilla a un avión y, y la cámara lo sigue. Sí. Right? Si el avión del del piloto, se mueve, sube, baja, se mueve para donde sea, la cámara está en un gimbal. Está en un aparato que hace que la cámara se quede fija en el objeto, no importa cómo se mueve el avión del piloto. Ah, la cámara queda directamente encima. No encima, o sea, por ejemplo, el... Pero que te digo, que, si, que sigue uh, Enfocada sigue el piloto en, en todo lo sí. que él hace. Enfocada. O sea, yo soy un piloto americano, en un, you know, de cualquier país, whatever, pero yo estoy en un avión de guerra. Veo una vaina rara y yo... I lock it down en la mirilla del avión. Otras palabras, yo pongo a que la cámara nada más siga esa vaina. Y yo puedo subir, bajar, eh, dar más para adelante, más para atrás o lo que sea en mi avión, pero la cámara se queda fija en ese target, ¿right? Eh, pero anyway, so, han salido un par de videos del Pentágono, los cuales yo mismo celebré muchísimo hasta que me dio con investigar más, porque ese es el asunto que, como hay tanta noticia falsa hoy en día, eh, cuando yo veo algo que me interesa, entonces empiezo a indagar, empiezo a, a hacer research. Pero Luis, no es, no es cualquier noticia, viene de, de alto esa noticia, ¿no? O sea, viene de... Ya, yeah, pero oye, ¿cuál es mi asunto? El video que lanza el Pentágono es una vaina primero, uno que es como una piececita que da vuelta, que cuando el avión, eh, eh, cuando el avión sube, pues la vainita como que da vuelta. Va girando. Eh, va como girando, va girando. Una vainita en el medio, y entonces como que se mueve así como, como si estuviera balanceándose, como que, you know, uh -huh. eh, está en el medio, pero como que sube y baja. Eh, anyway, un ingeniero explica que eso es una pieza del gimbal, del la, el mismo mecanismo que la cámara tiene para mantenerse fija en un objeto. Uh -huh. Y eso está, por alguna razón, esa pieza está reflejando en la imagen. Pero que no es ningún UFO ni es nada, es, es el mecanismo de la misma cámara. Right? Sí. So, entonces cuando yo veo que el tipo explica eso, empiezo yo a buscar a ver si hay otro ingeniero, otra gente afuera de este tipo que tiene la misma explicación, y sí, encontré varios videos de gente diciendo, mira, no, esa imagen no es ningún UFO, eso es parte del mecanismo de la cámara. Okay. Hay otro video donde aparece eh, un objeto, se ve se ve solamente la imagen infrarroja, porque cuando la ponen regular no se ve. Parece que el objeto está muy lejos, la, hay demasiada luz o algo. So, cuando ponen el infrared camera, se ve una vaina que tiene la forma de un óvalo, de un tic-tac, el dulce, el dulce tic-tac, uh -huh. right? Entonces, de momento, esa vaina sale, se le sale como una sustancia negra. Como, o sea, se ve negro en el infrared, ¿no? Sí, right. eh, Una Una sustancia como si estuviera regando un humo, un gas, una vaina. Resulta de que eso es sencillamente un barco. Y el efecto que vemos, el reflejo del barco en el agua... Y la vaina que bota es el humo que los barcos, los barcos botan humo tienen una la pipa de arriba sí, sí la es pipa esa que tienen arriba you know en eh, that's it pero como la imagen nada más se ve en infrarroja y eso eh, you know tiene uno que saber de imagen y esa vaina para descifrar esa información pero pero una pregunta es que show. te conoce, perdona. ya yeah. tú que no crees eh, que no crees nada 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 Definitivamente. ¿Tú te acuerdas cuando entrevistamos al chamaco, al, al piloto, que es un piloto de Luis, que dijo que él vio y, y creo que NASA le dijo, cállese la boca? Bueno, hubo, entrevistamos uno que era eh, coronel. Ajá. De... Y él dijo que NASA o alguien le dijo, cállese la boca, que usted no vio nada. O sea, hemos entrevistado a varias personas, pero uno de los que más me acuerdo, Coño, se me olvidó el nombre del tipo, pero me remember the interview. El tipo era un coronel y él era como el supervisor de un. Eh, lugar donde había misiles nucleares. Era una base sí. donde había un silo, que es el, el hoyo donde está el, donde meten el misil, que abre una tapa y, y por ahí sale la vaina. Right? So él estaba velando esa facilidad, él era el supervisor de esa facilidad a esa hora. Los military police lo llaman y le dicen, los military police, los MP, esos son los que están en la entrada del sitio. Uh -huh. Como la policía militar. Sí. Right? Ellos lo llaman y le dicen, eh, coronel, estamos viendo una. Una vaina, ra, vaina rara volando arriba de, eh, de nosotros aquí de la base. Y de momento, ellos pierden control del silo, de, del, de la facilidad donde está el misil. Uh. Y la vaina empieza un countdown, como que va a despegar. No. Deja no sin control. Botones, sin nada Exacto. Y cuando iba a cero, pa, la vaina recuperó la. O sea, recuperó el orden, no control eh, Ajá. Y no salió el, el, el misil. Eh, pero lo raro, lo más, más raro que esto es que eso ocurrió como en, en otras cinco o seis bases militares al mismo tiempo. Que no. Y estas bases no están conectadas una con otra por razones de seguridad. Es Ajá. Más, o sea, tú no puedes que, agarrar control del misil de aquella base desde esta. Sí. You know? So anyway, this is a, a un coronel del ejército. So, o sea, de la de la fuerza aérea. I'm not gonna doubt his word. sí you know? Eh, y, y, y hemos hablado con varias personas así de, de credibilidad. Y esos casos le doy credibilidad por quién es la persona. Ahora no hay video de esa vaina. Y los únicos videos que lanzan como evidencia para esta vaina de los UFO tienen glitches, tienen maneras de debunk de them. Sí. Tienen, tienen posibles explicaciones científicas. You know. Y ese es el problema: que si la evidencia que existe allá afuera no es suficientemente seria. Y el mismo Pentágono, lo que tira son dos videos, Ñangre. Que eso fue lo que yo te iba a decir, you que know. tanto show hicieron el Pentágono. Que iba a I, a tocar, I got really happy, but sí, sí. I got happy because I wanted to believe. Yo ni siquiera, o sea, cuando acabó de salir ese video, yo no me molesté primero en buscar evidencia de que no era cierto. I was happy con esa vaina. Sí. Lo tiró el Pentágono, tiene que ser cierto. Pero después me dio curiosidad and I started looking for explanation, you know. Y encontré varios ingenieros y personas que conocen de esa vaina eh, de, you know, security imaging y de imagen infrarroja, ingenieros, sí. diseñadores de avión y vaina, independientemente, diciendo lo mismo, de que esos videos tienen explicación y no son UFO ni un carajo. Entonces, si la evidencia no es seria, ¿para qué carajo estamos abriendo ahora entonces una oficina para gastar más taxes? You know. Y es parte del sistema de defensa nacional. Esta vaina va a estar eh, bajo la jurisdicción del secretario de defensa. So, we're going have a UFO office now. Pero eso, me que es como Bigfoot. Lo mismo que, que Bigfoot. Diantre, sí. La vaina de Bigfoot, de, de, de Sasquatch o whatever they call them, es una industria millonaria. O sea, mercancía, documentales, libros, all kinds of shit. Clubs que tú pagas una membresía y entonces los domingos van a la, cel, a la jungla a buscar a Bigfoot. Uh, yeah. You know. So there's a lot of money in that. Eh, pero con todo el dinero que hay. No hay una imagen 4K de, de, de no hay una imagen high definition de Bigfoot. ahorita son no. nubladas. Lo que yo no digo, hay. mi teoría es que Bigfoot es nublado. Tú lo ves, él tan, sí. el, aunque, siempre está fuera de foco. Aunque, aunque tú lo veas cerca de, de ti, él está fuera de foco. O sea, that's his power. Sí. el Bigfoot era André Gigante, ya. Sí, yeah, yeah, André Giant, sí, él hizo de Bigfoot en, de, sí. en sí. una serie de, de televisión. Man. Steve Austin, The Six sí. Million Dollar Man. That's the first time I saw Andre the Giant, by the way. Really? Yeah. I actually met him in an airport. A Andre the Giant? Yep. De verdad. Yep. ¿Qué tan impresionante Aquí, era? En Kennedy iba, iba para Puerto Rico a luchar. Wow. ¿Qué tan impresionante era el tipo? Cacho Luis, yo, yo, yo te digo que yo. Yo me quedé de bobo mirándolo para arriba, para arriba. And the nicest guy, parecía como, perdón, no quiero ser como un bobolón de eso, Luis. Sí, like a gentle so, giant, yeah. Yeah, man, really, really good. Y, y, y todo el mundo venían de él y él lo saludaba, really, really nice. Ahora, este, eh, eh, el documental buenísimo de él en HBO, que hicieron en HBO Sports. Check Me it out. It. Yeah, Andre the Giants, Really good. Y hablaba de que el tipo era así, buena gente con los fans y eso, pero que cuando le caía a alguien, cuando le caía mal a alguien. ¿Quién era que le caía mal? ¿Was it Randy Savage? Ya. Yeah. I think it was Randy Macho Man Savage, que le caía mal a, a Andre the Giant, no soportaba a Randy Savage. Uh, y que si, por ejemplo, los si él estaba en un eh, En el, los lockers, you know, hangueando y eso, y venía Randy Savage, <laughs> este, uh, Andre the Giant le decía, Get out! y lo sacaba para el carajo ¿sí? yeah. oh, y después dice que los palmetazos que le daba ¿qué? Randy, Randy Man sabe tipo grande también eso pero cuando le tocaba pelear con Andrew Giant cogía miedo porque Andrew lo odiaba de verdad y de verdad le daba duro y lo tiraba contra el piso mal tirado y eso ¿sí? daba... imagínate tú caerle pesado a un gigante de verdad you know a real giant un tipo que cogía una botella. cuatro sobre 500 libras. Él tenía una botella de vino en la mano y parecía una botella chiquita de cerveza. Se bebía la botella de vino como que era cerveza. Él se bebía una, una caja de vino por relajar en un ratito y pedía otra. Vamos a story. El, el amigo de, pap, de mi papá me, eh, era bien, bien amigo con un luchador que se llamaba Víctor Rivera. Ah. Okay. Él me, para un cumpleaños mío me trajo Víctor Rivera, que era mi luchador favorito en la televisión en aquellos tiempos. Ah. Y él me puso a hablar con nosotros y él dice que él viajó con Andre a Japón. Ah. En, en el viaje se bebió más de 17 cervezas de... ¿Qué le di a Japón? Diablo. 17 cervezas en un ratito. En un estaba, ratito. Y estaba bien. ¿Eh? Sí, estaba bien. Y una, y una cosa que habla en el documental, yo no sé si era Hulk Hogan o alguien, uno de estos que, que, que era amigo de él, you know, que dice que la curiosidad que le daba a las mujeres con Andre the Giant, eh, eh, ya que querían ver cómo era el, el Giant de, de Andre. El gigantazo you know? Y aparentemente ya, yeah, gigantic too. Coño, eso es una maldición, ¿verdad? Uno padece de una enfermedad de gigantismo en todo el cuerpo menos, menos allá abajo. Sí, <coughs> no, no, no podía hacer el helicóptero como hacía Ric Flair. Ya <laughs> de esa vaina de Ric Flair, ¿no? de, de, de. ¿Qué es eso? estaba orgulloso de su huevo también y se abría la bata y, y le hacía como un helicóptero. <coughs> Manín, le ha costado muchísimo a Flair, brother. Yeah. Después de todos todo estos años. Oh, es advertising. They discontinued los muñecos del, de la WWE y los descontinuaron. De verdad. Nah. Yeah. Oye. Oh, yeah. Diablo, qué maldito show. Digo, I mean, it's fucked up él, what I did, but you know. Hace Listen. poco que él salió y pidió disculpas, pero que él dice que nunca ha hostigado a una mujer ni nada, tú me entiendes. Él es Ric Flair. Pero que si en algún momento le ofendió algo, there was a big, he came out with a statement about it. Mira, here's the problem. Antes existía una cultura en la cual esa vaina se celebraba. You know? Eh, y, te, y es que los hombres tenemos esa vaina de, de, Mira, por ejemplo Mira la diferencia de entre cuando un hombre Cuando una mujer coge un masaje Y cuando un hombre coge un masaje Tú le dices a una amiga tuya Ay mira, fui al spa y cogí un masaje Y ella te dice, good for you You know you deserve that sí. Te lo mereces, tú trabajas muy duro Viene un hombre y dice Ah no, vengo ahora de coger un masaje y, Eh, singate, no Eh, 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 de de pensado, mamaron, eh. Ay no, eh mm. Eh, happy ending, asqueroso, ah, Happy ending. <risa> sí, <risa> Is that we sexualize everything. Sí. Eh, ¿Qué pasa? Que un tipo como Rick Flair, por ejemplo, él, él empieza la lucha, eventualmente se hace famoso, todo el mundo le celebra todo lo que él hace, y esa vaina uno se sale de control. Sí. Uh, Porque tus boundaries empiezan a desaparecer. Mira, esa vaina que dijo Donald Trump de... I grabbed the pussy that, Que cuando Como uno es uno famoso you, you grab him by the pussy Sí <laughs> Esa vaina ahora Cambia bastante Pero before yeah. It was like a, You were celebrated by that Fíjate yeah. que, que Billy Bush El tipo con el que Él está hablando En ese video uh -huh. the grab him by the pussy Le dice Ah Donald You're crazy You know It's like It's like celebrating sí. that sí. shit yeah. Por eso después Él hizo la excusa De que it was locker talk You know No, sí. si es que hablamos en el locker You know Sí eh, ¿Cuánto tiempo tuvo Billy Bush fuera del aire, Luis? Como tres, tres años, ¿verdad? Ma, yo creo, ma. I think it, not fully back yet. I don't know. Pero la cuestión del caso es que. Es como, mira, el caso este de, de Chris Cuomo. El uh, CNN de, que esta semana salió, de que hay una mujer que era jefe de él antes en ABC News. Ella consigue otro trabajo, you know, she's, se está, Se va para otro trabajo y qué sé yo. Entonces están como en un get together. En un bar, en una fiesta o whatever, viene. Esto pasó hace 16 años atrás. Viene Chris Cuomo. That's right. El hermano de, de Andrew Cuomo, el que era gobernador de Nueva York. Que está en CNN. So, viene Chris Cuomo, la abraza y le agarra una nalga. Y le, esposa, una ¿eh? le da una apretadita. Le una apretadita. Pues esta semana salió, ella, acusa, ella acusando a Chris Cuomo de sexual harassment por esa vaina. Um, no, pero esto es interesante del caso. Esa vaina ocurre. Chris Cuomo, están bebiendo, están todo el mundo medio borracho qué sé yo sí. Chris como la abraza baja la mano y le agarra en la nalga sí. una hora después Ajá. Chris como le envió un email disculpándose por la vaina que le hizo y disculpándose con el esposo un email o sea evidencia por escrito sí que oye lo que una one hour later Ajá. you know? y la razón que él lo hizo él, él le dijo le agarró en la nalga como para hacerle un chiste de que ya tú no eres mi jefe. you know I, I can do this because you're not know my boss anymore Ajá. y lo hizo delante de todo el mundo eso iba a ser like a joke de que, sí. hey. Eh, puedo hacer yo esto. Como, you know. No es que está bien hecha la vaina o qué sé yo. Porque si él no tenía la confianza para hacer eso, pues no lo, de, no lo debía haber hecho. Él reconoce esa vaina, un color trago arriba y le escribe un, un email sí, apologizing. Bien. 16 años después, ella acusa a Chris como de sexual harassment. Tú ves, yo soy mujer, pero eso yo no lo veo bien. Porque si ya él se disculpó por eso y ella aceptó su disculpa entiendes ya eso pasó y se habló ya yeah. por qué venir ahora a la luz pública a dañarle su carrera sí because he apologized at the moment right y away se, se disculpó con el esposo de ella también ahí mismo y ya y no pasó nada ni el esposo hizo nada si el esposo no hace nada <laughs> si el esposo no le dio un pecoso exacto You know. Es porque eran amigos de verdad. Solo que tiene que el mismo que El mismo se da cuenta, Cruz, como de que sí. le hizo mal y Pablo, Jason sí. 16 años después ella viene y lo acusa de esta vaina. Again, ella está en todo su derecho, pero es hasta cierto punto eh, salieron un fair, I think. Sí. sí, sí a su derecho, pero Porque mira, eh, muchas de las personas que salen hoy en día You know, reclamando de que su dignidad fue herida y qué sé yo por un acto de sexual harassment. Es especialmente de que la persona que le hizo esa vaina no se arrepiente de lo que hizo. Correcto. Y siguió con su carrera y esta persona le afectó. Sí. No, one hour after he did it he apologized. You know. Y si la tú gente. aceptas una disculpa mía, si tú aceptas una disculpa mía, you know. No venga después de acusarme 16 años después Mejor dime que no aceptas mi disculpa Exacto, y de nuevo, alante <laughs> del esposo yeah. O sea, se ve que había una camaradería ahí entre ellos Exacto Again, él explica It wasn't sexual, I just did it because It's like, hey, you're not my boss anymore Te a agarrar la narga Pero el esposo estaba ahí So he didn't do it in a sexual way Que me acuerda a mí, ya yo no lo hago Pero yo tenía manía siempre de agarrar la narga a mis amistades That's right, you did that yo, to, hembra o varón. Importado. Yo venía para y le agarraba la narga. Sí, de toda la vida. Una cosa como de deportista. Yo he tratado de agarrarle el huevito. Pidi a veces I, mm -hmm. I can, but you know, Pero ya I've tried. No me atrevo yeah. ya. Y, by the way, I'm not apologizing for it. No, don't worry about it. <laughs> no, ¿Y really? si Es como que eso. Pidi me diga yeah, don't worry about it, ¿right? Y venga 10 años después a decirme que yo le traté de agarrar el huevo. You told me to don't worry about it. Exacto. You know. Anyway, go ahead. I think it's the political move. It's a political move. Para joder más a Andrew Cuomo. Maybe. Y, y, yeah, because. Well, ¿Por qué tú vas a el.? Es periodista, diecisiete? no es político. ¿Ah? Chris Cuomo es. ¿Pero quién es el, el hermano periodista. Alma? El está Andrew Cuomo, pero ya Andrew Cuomo ya, eso es ya como. Fuera. Hacer, ¿cómo es? Eh, leña del árbol caído. You know, like, ya Chris Cuomo se cayó. ya. ya digo, este, Andrew Cuomo Ay, ya Dios. se renunció, ya. ¿Qué mal le va a hacer? Anyway, uh, talking about sexual stuff. Una escuela en Minnesota eh, está siendo fuertemente criticada por pedirle a sus estudiantes que hagan el papel de ser gay o transgénero en, como parte de un famoso curso que hay que se llama las 3R, the 3R's uh, curriculum. The 3R's es Rights, Respect and Responsibility. You know? okay. Es un curso que está destinado a empezar a educar a los muchachos a temprana edad acerca de las distintas preferencias de la gente. You know? De que el hecho de que usted tenga una vagina o que tenga un pene, eso no quiere decir de que tú tengas que ser hombre y que tú tengas que ser mujer. Eso es lo que le están tratando de enseñar a los estudiantes. Okay. Eh, el problema es que de por sí la información, por muchachos de cinco años, es una información bastante complicada. Sí, un poco madura, you know? ¿no? Ya. Yeah. Eh, pero está bien o sea la, la intención del curso es, es buena educación no, pro, el, bastante male eh. no 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 porque o sea, está tratando la intención es educar a los muchachos para que no empiecen a bulliar por ejemplo a un amigo que sea afeminado o lo que sea te entiendes es trying uh -huh. to de, de, dejarlos los muchachos que hacer que los muchachos se olviden de que el tener un pene quiere decir que tú eres hombre ya yeah. uh, you know, a nivel de la sociedad no uh -huh. el problema es que He estado viendo partes del curso y mezcla eh, lo que viene siendo la, el género en la sociedad. En otras palabras, personas que tienen pene pero se sienten mujer o, o personas que tienen vagina y se sienten hombre. Ajá. Y ahí mismo lo están combinando con la ciencia. Porque el, el hombre nace con pene, imagina. Pero usted está bien, nació con pene, pero a lo mejor usted no quiere decir que sea hombre. Entonces no me diga que. ¿Entiendes? es really complicated. Sí, sí. For a 5 year old. Por, sí, de cinco años de antes, ¿no? Anyway, pero eh, el problema es también. Eh, porque hay maestros que agarran la información que ellos crean que puedan darle a los estudiantes y, y, y lo sí. hacen de manera más conservadora. El problema es esto, de que ahora, de que cuando los maestros se ponen creativos y empiezan ahora a pedirle a los estudiantes, ok, fulanito, ustedes tres van a ser como que son gay. Eh. Y, y, es, y es assignment. Yeah, ese es Simon. Ese tipo de... Dem, demasiado abierto está eso. O sea, ese es el problema. Luis, espérate, 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 que hay un problema con una cierta rubia que está ahí con nosotros. Porque ella fue la primera que, que dijo una vez que eso estaba bien enseñarle educación sexual a, 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 a chamajitos. ¿Te acuerdas que hablamos de, de eso? Y yo dije que eh, no tenían derecho de enseñarle eso a, a los niños. Sí, que es el derecho a los que, padres. Y, usted, que, y, y, y yo y, dije que sí, que había que educar a los muchachos de temprana edad. Tiene Mira, el abanico eso, encendido tú, Speedy, parece. Eso no quiere decir que el concepto que está hablando Luis es el concepto que hablamos aquel día. Ok. Vamos a simplificar la que, vaina. Aquel día. Lo a, a, aquel día lo que se dijo fue. Aquel día lo que se dijo fue. De que si le, le vamos a enseñar a los muchachos educación sexual. A, por ejemplo, una, un, una, un muchacho de, de, kinder, de kindergarten, mm -hmm. right, se le dice que esas partes, se le puede explicar qué son esas partes y eso y se le dice que ahí no lo toca a nadie. Exacto. Y ya. El problema es que a, a esa temprana edad le están diciendo eso, pero al mismo tiempo en, empiezan a explicar el sistema, o sea, el sistema reproductivo y todo ese tipo de cosas and they're complicating it. Sí, Pero, y y viene siendo como palera. lo que yo he dicho desde un principio, que ese es el, el, el trabajo del padre, de no, la madre y el padre, no, no el trabajo no, no, de la maestra de venir a enseñarle lo que le salga los cojones a ella, no hombre? Y no, vuelvo no, no, y te no, digo que el problema de eso es que la mayoría de los padres realmente no saben enseñarle cosas a los muchachos, los padres, los padres. El hecho de que usted sea padre de, no quiere decir que usted sea experto en, en, en educación. Porque no es que usted, por ejemplo, no es que tú sepas mucho de matemática. El saber matemática y el saber enseñar matemática son dos cosas distintas. You know, el tú poder darle. Eh, eh, por ejemplo, papi, papi llevaba, qué sé yo, 30 años manejando cuando él le dio con darme una lección de manejo a mí. Y le faltó entrarme a puño, fue. O sea, my father know how to drive, but he doesn't know how to teach you how to drive. Sí. <laughs> No tiene Llego. la paciencia. A ti no te dieron cocotazo también cuando estaba aprendiendo a manejar. A, a, no, no, a mí me rompieron un bollo de pan encima de la cabeza. Com aprendiendo Com a manejar, ¿verdad? Aprendiendo a manejar Oye, un bollo sí. de pan de su italiano. Pues eso es, ese es mi ejemplo. O sea, tu papá sabe manejar, pero él no sabe enseñarte a manejar. Y tu papá puede saber matemática, pero él no sabe enseñarte matemática. No tiene la paciencia eso no venga a decir de que la educación sexual tienen que ser los padres que le enseñan porque a lo mejor los padres nada más para saben para hacer hijos. Es you know. muy diferente, mi hermano. Tú puedes saber hacer hijos, pero how do you explain that to your kids? Y you know, no, todo el mundo tiene esa habilidad. So. Ni esa relación con los padres tampoco, de hablar yeah. de eso. Tú, tú, no hablabas con tu papá de nada de sexo. No, I eso didn't want to. Pero, pero, tu papá tampoco, eso era como prohibido, no? como, como tabú. Sí, sí. Entonces, por eso. You know, I never saw my parents uh, kissing in the mouth or anything, you know. There you go. Yeah. Bueno, no. a, mí, a mí me sentó, and I, I've always told you the truth and whatever. A mí me sentó papi, eh, un es? amigo de la familia que se llamaba Julio, pero que era como tío. Yo decía tío Julio, y el otro. con el tío? ¿Cómo fue la vaina? <laughs> <laughs> eh, Pidi, habla claro. Eh, Pidi, está hablando como que tu papá te puso asignar con el ¿Qué? tío tuyo. ¿Qué pasó? Eso ¿Tú? se está malinterpretando de que uh, tu padre, su padre... Interpretando. ¿Eh? No es malinterpretando. Es malinterpretando. No, el tío es el que es prieto. Y, y, ah, güey. Bueno. Lo tenía en casa, lo estaba malinterpretando, al pobre Piri. ¿Qué? Ah, no, señor. Señor. So, ok, explica. ¿Qué fue lo que hizo tu papá? ¿Y qué tiene mi que papá, ver tu tío en mi, esto? Mi papá y mi tío y mi otro tío me sentaron en la barra. Los tres. Los tres. Nada, no, Me, a y, a y a me a explicaron a más o menos lo que tú sabes. Eh, a ah, tu esto. Espérate, espérate, Tu papá y dos tíos eh, tuyos, los tres, ¿sí entre, entre los tres se reunieron para enseñarte a ti acerca de sexo. Sí, señor, en la barra. Me dieron sí. me dieron una, un, un trago de vino y. ¿A qué edad y, tú tenías? 14. 14 años. Yep. Ah, yo, es a vaina. Mira, los 14 años. Dos tíos míos se reúnen y que para darme rom y hablarme de sexo, yo, me, yo cojo mi bicicleta y me voy huyendo de allí. Tampoco. Porque queda meterme lo que vamos. Tampoco <laughs> para que te, <ríe> de <ríe> de <ríe> <ríe> que te dejen hablar de sexo. Pero esto de meterse. O algo o sea, <laughs> pelón, su papá y dos tíos lo sentaron en una barra a los 14 años, le dieron vino y empezaron a hablarle de sexo. I'm sorry. That sounds tú sick. te salvaste de una clavada si no te lo... De verdad. <laughs> Suena eso muy mal, de verdad. <laughs> está, y estaba tú muy manganzoso. A really weird circumstance. Yeah. Anyway, yo sé que no había internet en esa época que No, no yo una... me senté. Ajá, go ahead. Me sentaron y me explicaron tú sabes qué, qué hacer, qué no hacer y que cómo son las mujeres, cómo no son, you know. Y okay. cómo te explicaron I'm really ¿Cómo, worried cómo about Cómo no somos nosotros. ¿Cómo es eso? Tú dices cómo son, eh. cómo no somos? cómo no somos. No, tú sabes cómo eh que no me dejara coger de sangano Que se supiera en qué, qué hoyo iba Iba a meter lo que lo que fuera ¿Y cómo te explicaron eso? Te... ¿Did they show you? Sí, exacto Ay María Luis, ¿cómo que me, que me iban a enseñar mi hermano? ¿Qué pasa? Yo no sé mal... Bueno, Cabe. si a los 14 años te sentaron a hablar de sexo obviamente. Quiere decir que ellos tenía muy poco Muy muy poca estima de tu conocimiento sí, en esa época. que tú estabas bien desubicado Este cabrón hay que sentarlo Por favor, no, yo no puedo solo eh, Ustedes exacto. que son hermanos míos, ayúdenme una asamblea aquí, por favor. Vamos a hacer una asamblea, vamos a explicarle a él. ¿Y qué sabe él? No na, na sabe nada. Tenemos que explicarle primero qué es un hoyo. Y de ahí en adelante podemos empezar a... Romescara. Yeah. <laughs> 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 eh, Spiri, tres tíos tuyos y tu papá... De verdad, dos tíos tuyos y tu papá te sentaron. Ya. Yep. Eh, la barra, hablarte de sexo. Ok. Sí, señor. ¿Qué te explicaron? Me explicaron, tú sabes que... Eh... No irme con, con, con cuánta mujer había, tú me entiendes que escoge, eso escogiera no, una especial. Eso no estoy really. uh, hablando de sex, realmente, es más. Hablando de maña, de la calle, eso. Oh, you know, a little bit of everything. They, they, they you talk know, to you about. about ¿Te explicaron? ¿Te Anatomía femenina, o sea. Hostia, no, anatomía femenina. Bueno, pues eso es lo que así? yo estoy hablando. Educación no, yo sexual. Me... Eh... Ellos lo que me explicaron que, tú sabes dónde ponerle el, la maceta, dónde tenía que ponerla. Ay, ¿Tú Dios me entiendes? Santo. ¿Y tú no sabías? ¿Ah? ¿A 14 years old tú no sabías eso? Tú no sabía eso. No sabía eso, Luis, pero tú me entiendes. No, no podía levantarme porque si me levantaba me iban a entrar a cantazo Claro, porque si tú te levantas sin que una gente se haya venido. Te, te... <laughs> Ay, claro, le, le dejas el polvo a mitad, no te puedes levantar. ¿Qué pasó? <laughs> se pidió, se levantó, André. se quería ir, sigue el tipo André. a verte venido todo. ¿Qué pasa? Luis? Dice, ¿Qué pasa? Yo soy su tío, yo no veo que se siente que se, se más otra vez, coño. How <laughs> 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 was very uncomfortable with all those. Va a ser, uncomfortable. Debe ser, tener de, una ñema de un tío de uno entre la narva, <laughs> eh? boca? está estúpido no, no, uh, hay veces en que uno si se pone a analizar muchos ciertos eventos de su vida se dan cuenta de que se da cuenta uno de que uno casi sale clavado de ahí está bien pero tú te acuerdas de, de de los tíos que eran dos tíos tuyos tu papá te acuerdas de lo que bebiste ¿Te acuerdas de cuánto tiempo estuviste ahí? Pero cada vez que te pregunto qué te enseñaron, empiezas a guiar y no sabes qué diablos fue lo que te bueno, enseñaron. Bueno, me, me enseñaron, tú me entiendes, M más o menos, ¿dónde? How to be with a woman, how's that? Explícame, dame, vamos a poner, yo soy tú. Tú eres mi tío, okay. explícame. Espérate, 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 espérate. Pero va a ser más fácil. No, no, let's do, let's do it this way. mira, mira la cámara. Yo soy, yo no, es que la gente no mira, está, mira, está viendo mira, la mira, cámara, eso sea, no hay duda. me duda. Me decía, mira, ey. Con un lo que <ríe> 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 Pitate. <ríe> y lo ponía <laughs> la canción de la aventura. Ahí. Uh, Pitate. Es lo que hizo en la cámara fue que puso eh, los dedos de su mano derecha en OK y con el dedo índice de la mano izquierda. Se penetró la otra mano. Qué ¿no? maduro. Esa es las cosa que hacen los niños. Y ahí tuvieron dos horas para explicarle eso. <laughs> dos horas sentados, dos tíos y su papá, en una barra, llenándolo de alcohol y que para explicarle cómo que se mete la vaina. Ay. Y le explicaron con los dedos. Ah, ya. <risa> <risa> le explicaron con los dedos también. Ay, está válido. Atario, eh, cállese, cállese. No seas mal pensado. I don't no, Speedy, you had a weird childhood. I see I did. Yeah. <laughs> Ay, por otra parte, uh, hablando de, 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 del niño este infantil, ¿tú todavía bebes mucha Coca-Cola? Yeah, exacto. Es Actually, pep, pep, what do you like, Pepsi o Coca-Cola? es Pepsi. Ay. Un hombre chino de 22 años murió luego de meterse el litro y medio de Coca-Cola en menos de 10 minutos. Porque tenía mucho calor. So, eh, dice el chamaco de 22 años se eh, tomó la vaina y después lo llevaron al hospital con dolor de barriga y que con la barriga hincha Y después se murió. Eso es un peor atorado que murió, o sea. Sí, porque falta... mi, mi hermano, por ejemplo, él se tomaba un huacal. ¿Qué es eso? y eran ¿Una 24. Ah, okay. soda, una tras de otra y caliente. Wow. Look, 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 y está vivito y coleando yo lo que quiero es que este le dio un hit de exhaustion le dio una vaina en el corazón y se murió sí porque uno no se muere por meterse litro y medio de Coca-Cola y fue en 10 minutos o sea sigue siendo demasiado Coca-Cola pero y un litro porque ¿cuál? pero eso lo que da es muchos gases y aumentas de peso si no es de dieta o sea ¿Hubo un Luis? tipo que se murió tomando agua en un concurso eh. no Déjame. pero eso fue porque tomó demasiada agua o sea hay, hay tal cosa como que tú te puedes ahogar Yeah. Tomando demasiada agua. Esta persona eh, fue a un concurso de radio, creo. Sí. No me acuerdo en qué yeah, emisora. Yeah. Entonces era quien pudiera beber la mayor cantidad de agua. Creo que fue una muchacha. Y ella bebió qué sé yo cuántos galones de agua. ¿Qué pasa? que Y esto no lo sabe mucha gente. Si tú tomas demasiada agua, eh, tus células se inundan y te ahoga. Eh, eventualmente empieza a, a colarse líquido en tus pulmones. Pues ya too much water. Qué and you can drown por dentro. You know, y eso fue lo que le pasó a esa muchacha, se ahogó por dentro Pero, anyway Litro y medio de Coca-Cola y que en 10 minutos Y diagnosticado, te acaba de Coca-Cola Pero se metió en 10 minutos No You know, the fizzy drinks sí. Te engordan eventualmente, lo que sea, pero no es de Que te metes un litro y medio de Coca-Cola Y te vas a morir inmediatamente pero eso es como cuando como una gente viene y, y se pone la vacuna. Después, cruzando la calle, le atropella un carro y dicen ¡Murió después que se puso la vacuna! ¡Ya! <risa> <risa> sí, no. Al batre, Luis! Que yeah. ahora todo lo hecho, la culpa del COVID. Yo me puse la vacuna y después entonces me monté en mi carro y vino un cabrón y me chocó. Después que me puse la vacuna. Ah, pues ya fue la vacuna, compadre. No la ponga más. <laughs> Oye, Luis. Ya que mencionaste Covid, rapidito, aquí en Nueva York se están formando unos líos. ¿Con qué? En los diferentes restaurantes y en los diferentes sitios que yo he ido, porque le están diciendo eh, en buena forma, lesen, eh, no puede entrar sin tú, sin el certificado de la vacuna. Mira, Luis, la baja donde yo voy rompieron el cristal. <coughs> el problema es primero. Tanto brinco que da el CDC cada vez que dan una noticia de, de la máscara. Empiezan a hablar, a decir tantas intrusiones que la gente no sabe exactamente qué seguir. Y otro problema es gente que visita otros estados donde no, las leyes no son tan estrictas y de pronto vienen a Nueva York y entonces le obligan a tener máscara puesta aunque esté afuera en la acera comiendo o lo que sea. I don't know. Son la gente entonces se porque pero acá estamos en Estados Unidos y en mi casa, en mi ciudad, yo no tengo ese problema. Es la inconsistencia. Así es. Pero una pregunta, fuera de broma. La gente son tan estúpidas que no saben leer. El site dice: You're not allowed, nice and big, you're not allowed without vaccination card. How fucking hard is that? Bueno, lo que si le dan las instrucciones, you know, en ese momento, y ellos no sabían, pues, you know. De, afuera las instrucciones. ¿Qué? Que los restaurantes tienen un letrero afuera. Ya, y yo te voy a hacer una pregunta. Tú tienes un hambre del diablo. Tú andas mirando los letreros, las instrucciones que aparecen en la pared. ¿Tú claro. andas, o tú andas mirando el letrero de arriba del restaurante. Que diga, eh, qué sé yo, Hamburger Fulanito. Eso es lo que yo quiero, Hamburger. Tengo un hambre del diablo. No? no di, no di que déjame sí. le las instrucciones a ver si voy a comer aquí. No, uno se siente y después que le dicen las cosas. Entonces, you know, I'm if you're a local, no tienes excusa ninguna. Pero si tú vienes visitando de otro lado y de momento te encuentras con reglas que tú no estás acostumbrado, pues entiendo que la gente se confunda. Porque de verdad, eh, a menos que el letrero sea demasiado grande o lo que sea, la gente no anda mirando. Lo están poniendo en la entrada. Al tú abrir la puerta... Cuando la puerta. uno va con hambre a un restaurante, uno está mirando que el restaurante tenga el letrero del sitio que uno quiere ir a comer. Okay, That's it. Dime cuánta vaina dice... Tú has leído la licencia del restaurante chino. O tú vas a restaurante ah, chino a comer. O tú compras pizza, usted pone a leer en la puerta lo que dice la pizzería. La letra. La letra sí, de las la la instrucciones, certificado que le dio el alcalde, Iván. No, tú no lees nada de eso. Tú vas y pides tu pizza y ya. No, pero ahora últimamente yo, yo me paro a leer la, la Mierica, instrucción. mire, cabrón. Si, sí, donde tú vas en los mismos sitios, ¿qué estás hablando? La barra donde tú siempre vas y el restaurante de steak donde tú siempre vas, el, el restaurante italiano el del pala tuyo y ya son tres sitios que tú vas. What are you y el, delivery about? el chino que sabe cuando la mamá Y el no chino que, que te hace delivery automático cuando tu mamá viaja. ¿Ya? Yeah. So, what are you talking about? By the way, Un problema que hay que es bien interesante esto porque uh, alegadamente hay. Una falta de mercancía en muchos de los supermercados y, y almacenes de estos grandes como Costco y ese tipo de cosas en esta época, porque hay que mucho barco estoqueado que no ha podido que No ha podido vaciar. desembarcar, exacto. ¿Por qué? Por falta de personal, tengo entendido. Así es. Wow. Sin embargo, hay una cosa que a mí me llama la atención porque ahora de nuevo está surgiendo. El uh, patrón de comprar papel de toile, de que tú vas a veces a los sitios y no hay papel no de toile. Te lo limitan a un paquete. O te lo limitan a un paquete solamente. Ahora creo que esta semana Costco puso otra vez limitaciones sí. en ciertos asuntos primarios, en ciertos, you know, artículos primarios. Productos. Productos de primera necesidad, entre ellos el papel de toile, que no puedes comprar más de cierta cantidad. Entonces, me llama la atención eso, que cada vez que hay una amenaza con la seguridad nacional, una pandemia, una vaina de salud. Eh, un problema con la economía, la prioridad es limpiarse el culo. Sí, pues la gente se embarra, Luis. O sea, No importa lo que pase, hay una pandemia, a comprar el papel de toilet. Viene una tormenta, a comprar el papel de toilette. Oye, viene una, una recesión, la, se jodió la vaina del mercado de, de, de los mortgages. Hay que comprar papel de toilette. Eso y el alcohol. Y el alcohol. Sí. Que también hablamos estos días de que había una sequía, un poco de alcohol también. Recuerden ¿De, de alcohol, había sequía tú? de alcohol. Sí, yeah. También. Bueno, aquí no hay sequía, aquí está bien. Mira, aquí. Ya. Yeah. En esta panza, aquí está mm -hmm. muy bien. Mm -hmm. Ay. Pero, Luis, yes. es funny son ustedes? Porque hubo esta pelea por los papeles de toile. Ya. Yeah. Sí, se una preocupación. por los papeles de toile. Una preocupación que le da a la gente con limpieza el culo cuando viene algún... <laughs> sí, alguna crisis, crisis. Eh, económico-social. Sí, no, porque yo entiendo el agua. Una crisis socioeconómica. <laughs> Yo entiendo el agua, pero yeah. o sea, el papel no. Pero es importante, pero I'd rather, you know, uno se limpia el culo hasta con una alfombra vieja, o sea, you know, diablo, Luis. Con una camiseta, con you know. una media. Yeah. Oye, el otro. Pero si no hay que comer, no va a tener, no va a tener, you know, nada que, que, que procesar para limpiarte después. ¿Qué fue? Que se ha tenido que limpiar con una media, Espídese. salió. Ya. Yeah. No, mija, yo soy de los que yo paro el cajo y me meto donde quiera. Si, ta, si tengo que ir, tengo que ir. Ok, ¿y con qué te limpio después? O con una media o siempre tengo una extra t-shirt o algo en el, okay, en el good. Del cajo. Okay, good, that's good. Mira, y no es más fácil andar con, con, con Flores. Eso es mentira, eso es mentira, yo andaba con él una vez. Eh, y, y le dio esa vaina se bajó del carro Ajá. hizo su vaina y después se limpió el culo como los perros arrastrando el culo en el ay señor arra arrastrando el culo en la grama ay dios mío <laughs> oh. okay. anyway oye esto una señora madre de dos chamaquitos eh, casi se muere y tuvieron que amputarle la pierna debido a una picada de araña Mierdino. Oye. Esto. Un arañón. Eh, Bridget Garza de Texas dice: Le salió un barrito en la nalga. Y entonces ella eh, no se preocupa, un barrito en la nalga. No era ni muy grande ni sí, nada, sino un barrito. Picadita. Dice: 10 día, días después empezó a alucinar. Le salieron un montón de ronchas eh, en la pierna. La madre de dos fue diagnosticada con Necrotizing fasciitis Eso es básicamente a flesh-eating bacteria. Es una, una bacteria que te va comiendo el tejido por dentro Yo y eventualmente de te da gangrena, necrosis. You know, you, 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 you tu vez, músculo y no? eso se, se, se pudren. De una picadita. De una picadita, oye, eso. ¿Y por qué que no fue al médico de una vez? Porque dice eso que cuando le salió la vaina primero fue la ampollita esa. Después ya se levantó un día que le dolió un poquito la pierna y nada, a veces uno duerme mal y eso. Y te, you know. Entonces, como eh, está el COVID. Y yeah. tanta gente enferma en el hospital y eso ella dijo, esto no es una vaina de emergencia, para qué yeah, voy a no yeah. voy a ir al hospital por esa vaina. Ni mira eso. So because of COVID, ella decidió no, no ir. Y anyway, después eh, cuando un día amanece como media desorientada, después se, no sabe ni dónde está, se cae al piso, se desmaya, cuando despierta ya le habían cortado una pierna y todo y le habían hecho. Ay, 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 ay. Y le habían hecho varias oh. operaciones. Oye, esto la mujer estuvo 17 días en cuidado intensivo. Le hicieron siete cirugías, ocho skin grafts, y le tuvieron que amputar la pierna izquierda debajo, debajo de la rodilla eh, para poder detener la infección que le había yeah. dado. Los médicos, eh, después de múltiples análisis, dijeron que se debía a una picada de araña. O sea, le picaron, le, wow. le picaron la pierna por una picada de araña. Y fíjate, la mamá dice, cuando le pica la araña, abre la pierna. ¿qué? Señor, pero... <laughs> Ay, 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 ay. ¿Por qué usted no se va para el carajo y no joda más ya. No, 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 está riendo. Tú eres el único que no me está riendo. Pero pobre señora, mano. Pero esa vaina. O sea, dónde estamos why she didn't go to the hospital. Yo estaba buscando no. otra historia que yo vi hace tiempo que salió, que era así. Y era una picada de araña también. Diablo. No, oye, otra Esto sí está estúpido Este chamaco se murió Porque la novia le tiró el celular en la cabeza Dice, una mujer se enfrenta A cargo de manslaughter Luego de que en una discusión Con el novio Ella agarró, she threw a, a mobile phone En su cabeza y le dio En el temple, parece, en, ah. la, en la 100 ¿Right? Le llaman eh, la sí. 100 Al lado de, del ojo, por ahí O sea, al lado de la frente uh -huh. you ¿No? Know, Right by the eye. La mujer de 22 años, Rosana Adelina López, latina obviamente, se encojó, ¿no? Y tiró el teléfono. De Argentina, me parece. Sí, sí, son de Argentina. Eh, eso, estaba en una discusión con el novio, ella le tiró el, el teléfono en la cabeza y el tipo no murió inmediatamente, sino que le dio como una, una migraña fuerte y eso y el par de días estaba muerto. Alegadamente se le... que, O sea, primero... Ok, hay gente que dice que la cien es la parte más delicada de, de. La cabeza. Sí, porque que ahí es que es blandito y qué sé yo. Eso no es mentira. Uno tiene hueso ahí. Lo que es un poco, es un poco más delgado que el hueso de arriba de, del, cráneo. del cráneo. Pero el problema es cuando te dan en la cien, o, o cuando te dan cual, cualquier parte de, de esa área de la frente y eso, ahí tienes muchas venas, muchas arterias. Y el problema de él fue que cuando le tiran el teléfono. Parece que se le explotó una. Una venita, algo. Sí, una venita o algo. Eh, esto le causó presión en el cerebro y eventualmente he died of that. Porque le tiró el teléfono en la cabeza. Mira esa vez. Mira, tú sabes la Pero gente espérate que... a todo esto, coño, no has dicho lo más importante. El teléfono está bien. O sea. Oye, pero Dios mío. <laughs> yeah. Oye, Luis, esa noticia es importante porque tú sabes las peleas que se, que se hacen y que la gente está estalla en los teléfonos. Eso es lo primero, yo yeah. creo. Sí, sí. Ah, That's right. La manera más fácil de castigar a una gente es romper el teléfono. Especialmente si se lo rompe en la cabeza. ¿Qué fue? Exacto. Bueno, hubo un chamaquito aquí, Luis, creo que fue en Texas, que mató a la May. Sí. Ah, verdad. sí, eh, lo dimos la, la última vez. Yeah. El celular? La mamá ¿Qué? le quitó el celular y él le, entró, le dio un tiro en la cabeza. Diablo. Sí. Oye, esto, eh, esto fue en la India. I don't know, yo, yo no sé cómo esto es eh, justo. Un salón de belleza tuvo que pagar 200, el equivalente a 273 mil dólares. Eso es como 20 millones de rupees. Sí. Right? In there. Por haberle hecho un recorte a una modelo india eh, que no fue el que ella pidió. O sea, Alegadamente le dejaron el cabello de más, más corto de lo que ella creía. Ella fue y los acusó con una agencia que se llama The National Consumer Disputes. Uh, ¿Cómo es? Red Commission, una vaina así, de ANSI, DRC, es una, una gente de allá como el Better Business Bureau, de allá de la India. Y eh, ellos decidieron de que el salón de belleza había hecho una negligencia recortándole demasiado el cabello a esta muchacha, lo que le había causado trauma y había perdido y que un trabajo que ella tenía ese día, no porque le dijeron que tenía el cabello muy corto, sino que ella se traumatizó y no fue a trabajar. And, uh, y le, le otorgaron doscientos y pico mil dólares. Mira, pero tú sabes la Eso vez? fue que el dueño del salón de belleza le caía pesado a alguien en esa agencia o algo, porque el cabello crece. Y tú sabes la veces que a mí me han tranquilado. Eso o sea, es que que, te lo... que me cortaron mal el pelo. Un ah, salón, eso no como no. que tú, es como que. Te, que te, te, te emborrachaste tranquila. y te tranquilaron. No, 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 no. <risa> <risa> eso no es. Diablo. Yo lo que creo es que. Ese es el problema en los países de uno a veces. Las leyes son un poco más fáciles, más flexibles que aquí. <laughs> más flexibles me refiero a que si tú tienes dinero y le pagas a alguien, la ley está a favor De tuyo. La... Damn. A lot of people do it, Luis. A lot of people do it just for, to not pay for a fucking haircut. un lío para no pagar el recorte. Ah, me quedó mal, me no, quedó mal, no quiero pagar. No, pero es que después tienes que gastar en abogado y eso para tú demandar a alguien. Aquí en el ghetto donde yo vivo, Luis, pasa todo... To, mucho. ¿Qué pasa? Ah, fuck that. I don't want this haircut. I didn't tell you to cut it this way. I ain't paying, you now, bitch. <laughs> Eso pasó, ¿te acuerdas? Bueno, cada rato pasa en los salones de uña. ¿Qué? Que, sí. que la morena no quiere pagar porque le hicieron mal la vaina y las coreanas terminan trepándose la arriba y dándole una paliza. <ríe> 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 con la escoba, ¿te sí, una, pretty funny. Escoba. Sí. Y pasa cada rato, eh. Sí. Oye, esto. Eh, un padre un chamaquito de nueve años en Oklahoma le entró a golpes a un pastor de una iglesia luego de que el pastor tocara de manera inapropiada a su hijo mientras él estaba velando desde su carro ¿Qué pasa? ¿Qué un día Dios el hijo llega sí. a la casa, un día el hijo llega a la casa y le dice que cuando él se baja de la guagua viene este hombre en su bicicleta y le coge una nalga o le coge el huevito, lo que ¿Qué? sea. Pero ven acá. So el papá entonces, cuando el hijo le dice esa vaina, el papá entonces dejó al niño en la parada de guagua, se montó en su carro, pero se quedó velando. Ajá. O, o entonces, ¿qué pasa? Cuando están los, los niños en la parada de la guagua, el tipo coordina, más o menos, a esa hora pasa. Ajá. ¿Right? Sí que yo guiando, que yo guiando o, o whatever. Y entonces le agarra a, la, la, a los muchachitos. Pero ven y el acá. padre lo vio. Se bajó del carro, le dio una paliza que todavía se está sacando los pedazos de puño de la cara. Ahí está. El oh, no, resulta no, de que el tipo era el, el pastor de el Lake Homa Church of Christ. El tipo era pastor de iglesia, pero por la mañana le gustaba agarrar el huevito de chamaquito. Diablo. Wow. That's karma Dios right Dios there. Mío. Qué enfermo. And that's a good que meten al pobre padre preso ahora. Pero tú sabes qué? Orgulloso, yo voy preso. ¿Por qué tú estás aquí? Porque le metió una paliza a un cabrón que le agarró la nalga a un hijo mío. There you go. Respect. El, óyeme, el pastor ni siquiera vivía en ese vecindario. Right. O sea que era planeado pasar era por Era planeado el, el, para él, ya. Para ir a agarrar a, a, a los muchachitos que se bajaban en ese bus stop right there. Yeah. Era la parada de guagua y la parada de él también. ¿eh? 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 <laughs> Ay, señor. Oh boy. Um ok. Uh, yo no sé si fue la semana pasada o fue reciente, de que yo. Ustedes se estaban riendo de mí porque yo y que soy paranoico. Y yo dije de que, por ejemplo, a mí no me gustaba ir a estas casas de misterio que hacen para Halloween, los haunted houses. Sí, sí. Donde, donde tú vayas, hay gente disfrazada y qué sé yo. Porque yo dije, yo tengo en la mente de que algún día va a venir un cabrón, un loco, se va a meter ahí y me va a meter una puñalada de velado, me va a picar con una sierra eléctrica, sí, sí. Vaina. Eh, Luis, una vaina. María Luisa, una sierra eléctrica exagerada, mi hermano. No, okay. pero ellos la usan, sí. Ok, Now, te voy a decir esta noticia. Actor de casa embrujada de 22 años es despedido luego de que apuñaló a un chamaquito de 11 años with a real knife que él trajo de su casa en Ahí vez está. de utilizar el cuchillo de goma que se le dio como parte de su disfraz. Ahí está. Soy una gente pasando dentro de la casa embrujada y el Me tipo anda matar. con un cuchillo de verdad. Igual no fue a propósito, dije que fue un accidente, fue como que el tipo Ajá, se le pasó pero, la mano, pero él decidió traer un cuchillo de verdad de su casa. Imagínate. make it look good. make it look real. God, I got you. you. know, y yeah, apuñaló al chamaquito You see what I'm saying? Tú estás hablando de que tú estás pasando en un sitio que está apagado, las luces están apagadas, está oscuro, y de momento sale un tipo, di que te, te quiere matar o lo que sea. Un día va a ser un loco de verdad y lo va a hacer. Mira, ¿lo que dices? Sí, porque no no esto no es de que de Disney, de Six Flags, no es de que una casa. Eh, sí, exacto. O Esa claro, no es no, una compañía. La, la mayoría de las casas en y eso son gente que alquilan o tienen un sitio y lo hacen sí. eso una vez al año y después ya yeah. yeah, montan otro negocio. Yeah, no. eh, es que mucha gente se lucen, Luis. Se lucen. Cuando tú le das una oportunidad de hacer algo, se lucen. Si sí, este cabrón, de que, oh, no, 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 ese cuchillo no me gusta. vamos oh, <laughs> no, a yeah. Vamos a filarlo, vamos a filarlo para, para, ese, para, para que se vea más, 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 para que brille más. Vente. Vente, ¿a quién no estás invitando? <laughs> 20. Eh, no, es que gente se luce, Luis. No, yeah. Bueno, yo, yo te dije que. Ahora, espérate, eh, ahora, ahora entonces tú estás de acuerdo conmigo. Ahorita te estaba riendo de mí, and now you agree with me? I gotta agree with you on this one, because, coño, llevar un cuchillo de verdad a un sitio donde te están pagando. Ok, eh, so, so ese era mi asunto, del cual ustedes se rían de mí, que yo decía, eh, ok, una casa embrujada, pero va un día a, llegar, a llevar un loco, loco y de verdad va a hacerle daño a alguien. It happens. It, it, it happens in real life too, Luis. Exactly. Uh, you telling uh, me that? You you were laughing at me. Y ahora, y ahora, como que se te ocurrió a ti la vaina. No, porque en un par de ocasiones lo he visto pasar. Ah, mire, cabrón. La semana pasada, I said that. Y tú dijiste que no. Te reí, de María, Luis, tú sí si eres paranoico. Y ahora dice que lo has visto pasar. No que gente pierde la eh, que que, que o sea, go o sea, tú, ha, tú has visto, tú has oído, has visto noticias de gente que en una casa embrujada de verdad hace daño a otra persona. Y la semana pasada tú te rías de mí porque yo era paranoico con eso. No Luis, lo que te quiero decir es que hay gente que se pasan de su character o de qué carajo están haciendo. I van. understand that, Mr. Mansplain. I understand that. ¿Qué? Que yo entiendo eso yo, yo, ah, okay. yo, Lo que tú estás diciendo es lo que yo dije La semana pasada y ustedes se burlaron de mí Ahora tú estás Diciéndolo como que sale de ti Sí, sí, yo te lo dije Que eso era peligroso Make me sound like foghorn lakehorn Ya, yeah. digo, digo Tú tienes razón ahora, digo, digo ¿Cómo era que se llamaba? Gallo Claudio, 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 Claudio. Claudio, Claudio. Claudio En inglés ¿eh? y en español Claudio, el Gallo Claudio. Sí. Ya. Yeah. Right. oye esto. Un agente del FBI fue eh, demandado y también el FBI fue demandado por una agente la cual estaba harta de que del sexual harassment que había con ella. Como evidencia ella presentó una foto que le envió uno de sus compañeros agentes con un huevo en manera en forma de arco entre sus piernas. Decía This is my dick pic eh, y entonces es una foto de un tipo como en unos jeans, de tipo se retrata, lleno you know, eh, Entonces entre las piernas, justo ahí debajo de, de, de la bolsa, puso uh, como un parecía como un dildo, una vela, eh, eso en forma de, de, de pene Pero que tenía muchos paleta. colores, los colores del arco iris ¿right? Y entonces el tipo coge, se pone esa foto ahí y se la envía a la muchacha, a la gente del FBI, la compañera del que trabajaba en el bureau de Las Vegas. Sí. El FBI. ¿Quién tú crees que ganó la demanda? El FBI. That's right. No, el que le mandó la foto. Resulta de que aparentemente la foto no era de un dildo de verdad, sino que era de un dulce, de un candy, en forma de dildo lo cual hizo de que la corte decidiera de que no era un dildo de verdad usted está acusando al compañero que le mandó una foto de un dildo y lo que él tenía en la pierna no era un dildo era un, era dulce. un dulce si llega a ser un dildo hubiese salido culpable si usted Ay. hubiese dicho de que su compañero le mandó una foto de un aparato que asemeja a ser un pene es otra cosa pero usted dijo que era un dildo de colores y no es un dildo Ay, es un dulce so, ganó el fbi la muchacha no le dieron nada Oye, eso. She lost the lawsuit. That's crazy. Sí. You know what the fucking FBI doing anyway? No tiene más nada que hacer con tanto caso que está pasando en la calle y ellos tirándose fotos de deudos y cuanta madre hay. Sí. Ahora el FBI, foto, foto, bicho instantly. I don't know. Ay, este. Um, cuatro teenagers entre las edades de, de 15 años y hasta menores fueron acusados de un futuro ataque terrorista en contra de una escuela, eh, de una high school en Pensilvania. El ataque estaba planificado para el 2024. Oye, qué adelanto. En bueno, el. Y eh, cuando, cuando sea el 25 aniversario de Columbine Massacre. Ya. Yeah. So, cuatro teenagers. Eh, de Dunmore High School y supuestamente en el 25 aniversario de la masacre de Columbine, que va a ser en, en, a couple of years, en dos años, di que ya habían comprado materiales e instrucciones para la construcción de materiales como para hacer bombas. Eh, no, no tenían, tenían una lista de armas de fuego que querían comprar y ya tenían hecho. Which is really stupid. A Molotov Cocktail que le encontraron en la casa de uno de ellos. El yeah. Molotov Cocktail es cuando tú agarras una botella, le echas gasolina y después le pones un paño arriba. Sí, adentro. Okay. pero de aquí a dos años eh, se va a gastar la gasolina esa cuando haya un no. Pero anyway, esa vaina fue lo que hizo que los arrestaran. Porque mira lo que pasa. Eh, no es ilegal tú tener una lista de armas de fuego. No es ilegal tú tener la receta de cómo construir una bomba. Es It's not illegal. Research. Lo que es ilegal es si alrededor de eso hay evidencia de que tú ibas a utilizar esas instrucciones para tú hacer un acto terrorista. Entonces, ¿qué pasa? Al ellos decidir tener esas listas y añadirle de que una, una botella de gasolina con un paño adentro, sí. ahí fue que se jodieron, porque ahí dijeron, no, ya ellos construyeron la bomba Molotov. Sí, ya están en eso ya. Se so los arrestaron por un future crime. Era un crimen que no han hecho todavía, pero que lo planificaban, lo planificaban hacer en el 2024. Menos mal, Luis, porque si lo están planificando desde ahora. Venga, era un contó que iban. No era latino, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque nosotros dejamos dos para última hora. Esos niños estaban planificando dos años <risa> antes. <risa> ah, mire, coño, esos blancos son organizados dos años antes. Estaban planificando su baño. Ay, yeah. ay. <laughs> Dios mío. Igual que si, si el ataque de 11 de septiembre lo hubieran hecho unos latinos, no hubiese pasado nada, hubiese llegado tarde al avión, no hubiese. <laughs> Maybe we have tried and we haven't been able to do it. Uh, anyway, y hablando de bombas, una mujer de 33 años, en enchulada de sujeto, eh, fue encarcelada por hacer falsas llamadas de amenaza de bomba al, al lugar donde trabaja su novio. Pero qué tonta. 400 empleados de Puritan Medical Products. De que star 69 le salió la tipa. Eh, empleados de, eh, ¿cómo se llama? De, 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 de Puritan Medical Pro, 400 empleados, fueron evacuados del edificio, comenzó de las 9 y 30 de la mañana, la mujer llamó y dijo de que había una bomba. Dos horas después llamó, de, parece que el novio no había llegado a la casa, llamó a, a las dos horas de nuevo a decir de que habían dos bombas más. Mm. Obviamente, ella pensó de que porque ella estaba llamando un cuadro telefónico, no iban a rastrear la llamada. pero ya, de can. So they did. Y la arrestaron por eso, por, por Chochimoja. Porque, you know, I mean. ¡Qué tonta! <risa> <risa> ¡Chochimoja! De que esperar más tiempo, para pasar más tiempo con el novio, señores. ¡Qué tonta! O sea, ¿qué picazón tenía tan fuerte de que no podía esperar a que el tipo saliera del trabajo por la tarde? El novio, cuidado si no lo votaron ahora. No, imagino que no, you know. No, es fault. <laughs> no es su culpa que tengas el huevo tan dulce. ¡Ja, <laughs> Uh, y hablando de huevidulce, de, es increíble a veces la gente que tiene poder y cómo como lo malgastan. Eh, el district attorney, un district attorney de Pensilvania de 36 años es acusado de violación y asalto luego de entrar a la casa de una muchacha sin, sin haber sido invitado. A, you know, ponerle las manos en el cuello como tratando de ahorcarla y abusándola sexualmente Jeffrey Thomas, is the Somerset County District Attorney pero ese bueno. es el fiscal, ese es el que mete gente presa hey, ese ese es más es, que mea. el fiscal de Somerset Ay, County está loco Llamó, le dijo a esta muchacha a través de Snapchat que iba para allá, para la casa la muchacha le dijo, you're not welcome no, no vengas, no venga. él se apareció con un six pack de cerveza, le dio, cuando llegó quitó una cerveza six pack, se la da yo digo, primero, eso no es muy romántico, esa vaina. Eso tú lo haces con un pana que tú lo llamas sí, y le dices, ¿verdad? loco, tengo problemas, podemos hablar. Sí, dale. Él lleva un six-pack, le da una cerveza a su pana y se sientan a hablar. No, pues él hizo eso con la muchacha. La muchacha le dijo que no, que por favor se fuera. Él no se quería ir, parece que se le empezó a pegar y ella le dio una galleta. Entonces él le da una galleta también y la agarra por el cuello y entonces procedió a violarla. Y después le dijo que, ella le dijo, cuando termina la vaina, le dice, por favor, vete. Y le dice, "No, porque tú vas a llamar a la policía. Si tú, yo me voy si tú no llamas a la policía." Ah, sí, sí. Oye, sí, que prende, sí, ella sí, le dijo, "Ah, sí, sí. oh, ok, oh, sí. sí." Seguro. Obviously she did call the authorities. Claro. Y el tipo se jodió ahora la, la carrera y la vida por una bellaquera. Qué vaina, ¿eh? That's crazy. He's the But district you know attorney ¿Será que, que él pensaba que él era tan poderoso que es imposible que le digan que no." O sea, We, the hell. That's what happens with celebrities and happens with everybody. Que, que you become you be, you think you're untouchable. Yeah. You be, you know, como un Elvis Presley como alguien así que, que se joda, hace lo que le sale a los cojones porque creen que no le va a pasar nada y este otro este es el último que vamos a dar Before we go. un hombre de 45 años identificado de Nepal se le pudo. ¿no? de Nepal es entre India y China yeah, I think it's between China and uh, India I think. Es en el sur de Asia. La cuestión es que Nepal ellos siempre han querido tener su propia identidad. I think they belong to China. Entonces yo creo que siempre se los han peleado entre entre la India y China siempre se han peleado esa región de Nepal y ese tipo. Hay que estar Dalai Lama. Dalai Lama que, y todo eso. Hay yeah. 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 es que estar el Monte Everest también en esa área. Sí está entre India y China. Anyway, pues, so la gente de ahí son, son eh, orientales, son entre, entre chinos e indio, más o menos. You know? Son como los ojos eh, rasgados, pero son oscuritos. You know? so, bueno, la cuestión del caso uh, viene a colación esta descripción, porque un uh, muchacho de allá en Nepal tuvo que ir al hospital luego de haber tenido por dos meses una botella plástica encajada en su miembro. Ay, 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 ay. Porque él quería tener una pequeña satisfacción sexual. En dos meses. Pero oye esto, él agarró una botella plástica, esa de esa de agua, right? Ajá. Y por el hoyito de la botella, él metió su, su nepalito ahí. ¡Diablo! Pero no tendrán nada entonces, Luis. De, ok. Por eso es que dije la descripción ahorita. Esa gente son chinos y los chinos tienen el huevo chiquito. Entonces. Eh, <laughs> ¿Cómo tú lo sabes? Pues I've been with many, many Chinese men. Mm -hmm. eh, Para comparármelo. Porque cuando yo estoy con chino, yeah. cuando yo me encuentro al lado de un chino, I look big. Mm -hmm. No, pero oye, no, es el estereotipo. De, de, digo yo, tiene que tener un chiquito porque yo aún lo que tengo una miel y no me cabe por ahí, por el, por el hoyito de la cerveza, sí, de la botella de plástica. No fue de Snapple. Exacto, no fue de Snapple, que es ancho. No ese es el hoyito que tiene la botella plástica de agua. Eso es imposible, Luis. It's not impossible if you have a chinese dick. Yeah. So, anyway, el tipo lo mete ahí. ¿Qué pasa? Eh, Nada, para pa, pa masturbarse. That's basically what it was. Él le da vergüenza ir al hospital cuando no se lo puede sacar de ahí. Dos meses. Y entonces se queda dos meses con esa vaina y ya no podía con el dolor porque la vaina se le, se le, le pudrió, pudrió. Se no le imagínate. estaba pudriendo. So, tuvieron los médicos entonces que quitárselo utilizando para cortar la botella plástica, utilizando eh, como un alambre. Ajá a cortar la botella de manera cuidadosa. Pero a todo esto, el tipo estuvo dos meses con esa vaina puesta ¿Tú ahí. ¿Sabes lo que es eso? Diablo. No, no podía tener erección, tampoco. No, 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 sí que si veía una muchacha buena al lado de él tenía que mirar para otro lado, porque si no, ¡Ah! Yo ¡Ah! ¡Ah! <laughs> <laughs> te sea, me imagino que estaba meando la botella todo el tiempo. <laughs> es como si uno de adulto se hace una circuncisión, yo espero que la enfermera que le ponga a uno sea fea. Que salga, <laughs> ¿qué pasa, papi? ¿Está bien? ¿Ya? Yo soy otro enfermero. Pero... Ok, we're good we're good yeah. Anyway, ya nos vamos. Saludos entonces con mucho cariño para el señor Rey Espinosa. Saludos, Rey Eddie Arroyo. Saludos, Eddie. El señor. Hi, Eddie. Dice este José Álvarez, como siempre, José R. Álvarez. saludo, hermano. Eh, también fuerte saludo para Miguel Ortiz López. El señor Frank Derrián. Frank Derrián. Derrián llorón de eso. O Darien. Frank Derrián. Me imagino que le dicen los gringos. En español, Frank Derrián. ¡Pum! Suena como el final de una canción, ¿verdad? Para Cafran Terrián, ¡pau! ¡pau! También para Ángel Colón, Saludos Ángel. Ani la Rubia Hernández. Seguro negrita, negrita. Ani la Rubia, es, es irónico el nombre, Oye. ¿no? Oh, yeah. sí. <laughs> Saludos a Ani la Rubia Hernández. También para Mario Garza, Saludos Marito Garza. Eh, Jeffrey Torres, Jeffrey. Y para el señor Stanley Reyes, Stanislao. le pusieron, pero, you know. Él se pone Stanley. Saludos, Stanley. Thank you. Gracias a todos por escucharnos. Yes. Y rapidito, un saludito para nuestro hermano, nuestro pana, Yankee Soto, que siempre está escuchando y siempre me tira ¡Sala! todos los días para saludarme. Yankee Soto, saludos. Soto, señor. ¿Eh? Saludos, Yankee. Love you. Ok, nos checamos en el próximo. Bye. Chao. Hasta la Bye, bye.